Luego de más de 5 horas de reunión donde asistieron líderes sociales y comunales de la Comuna 3 de la ciudad, personería, comunidad y el alcalde distrital, se lograron llegar a acuerdos que permitieran levantar el bloqueo que persistía desde el pasado miércoles en horas de la tarde en la intersección del sector de obras públicas. Es lamentable que estas cosas pasen en Barranca por imprudencia de algunos conductores de tractomulas. Sin embargo, después de toda una mañana de diálogos y tratar de encontrar una solución, pues hemos llegado a un acuerdo que también permita que la economía siga funcionando, porque todo viene por transporte de carga, todo viene por tractomulas, entonces no podemos sencillamente prohibir el acceso de tractomulas a la ciudad. Punto importante, la vía Yuma, Ecopetrol tiene toda la voluntad de hacerlo, la alcaldía también, ahora tenemos que llegar al gobierno nacional porque los 4 kilómetros que hace falta tienen un valor aproximado de 100 mil millones de pesos por todo el costo de la reubicación que hay que hacer de estas familias que de pronto colocaron su vivienda en el trazo donde quedaba la vía. Uno de los acuerdos importantes que permitieron levantar la protesta es la regulación del tráfico pesado en horas picos. Hay 3 horarios establecidos, así lo dio a conocer el alcalde Jonathan Vázquez. Bueno, la idea es restringir el ingreso de tractomulas desde las 5:30 de la mañana hasta las 7:30 de la mañana, que es el horario donde la mayoría de los padres llevan sus niños al colegio. También a mediodía de 11:30 a 2:30 de la tarde, que es la hora que todos vamos a la casa a almorzar y volvemos al trabajo. Y al final del día de 5 a 7 de la noche. Durante toda la noche habrá tránsito libre para transporte de carga. Asimismo, durante las horas donde haya movilidad de tráfico pesado en estas zonas residenciales, deberá haber vigilancia y control de alféreces de tránsito que permitan agilizar la movilidad en sectores como Paso Nivel, Obras Públicas y Postobón. La idea es un acompañamiento, vamos a destinar los recursos para contratar vigías de movilidad y nuevos alféreces de tránsito también. En los próximos días se dará a conocer el decreto que entrará en vigencia y que permitirá que los acuerdos pactados en esta reunión que se llevó a cabo en el Centro de Atención a Víctimas, CRAF, se cumplan.